Portilla, coordinador de la Asociación Civil de Catcuatzi. Hemos beneficiado a 546 personas en apoyo a su salud, en la revisión de ultrasonido y resonancia magnética portátil. Agradecemos también la participación de la Fundación Victoria Vivanco, la Asociación Civil de Catcuatzi y por supuesto al grupo de compañeros que conforman este evento. Antemano quiero agradecer la participación de la gente que creyó en nosotros y nos dio la confianza para realizar esta jornada. Seguiremos trabajando para San Pablo del Monte en sus diferentes ámbitos. Les deseo lo mejor, muchísimas gracias. Mi nombre es Victoria Vivanco, yo soy presidenta de la Fundación Victoria Vivanco ACE. Esta fundación forma parte de la Confederación Nacional de Asociaciones Civiles. Nosotros nos hemos dado la tarea de visitar varios municipios, no nada más en la ciudad de Puebla. Hemos estado en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, Hidalgo, México. Hemos estado ya en varios estados llevando estas mismas jornadas de salud. Pero siempre es un gusto contar con gente que se interesa en el bienestar de la sociedad. Por eso quiero que le den un fuerte aplauso a todas las personas que participaron como coordinadores de este gran evento y en especial a Jordan Mastrazo, que nos ha apoyado mucho, a la señora Inés, que también ha estado muy cerca de nosotros.